No, no ha podido ser el triunfo que seguramente era lo que buscabais, sobre todo por ese segundo tiempo, ¿no?, que ha realizado el equipo. Sí, nosotros queríamos ganar, como todos los partidos, nosotros salimos siempre con la predisposición de jugar lo mejor posible para ganar. Hoy la verdad que en la primera parte no hemos estado tan finos, sobre todo en el último tercio del campo, no hemos encontrado ese último pase. En la segunda parte sí que hemos tenido mucha más fluidez con balón, hemos estado mucho más tiempo en campo contrario y bueno, pues se nos escapan ahí esos dos puntitos. Creo que hemos merecido por lo menos algo más, ¿no? Porque sí que es verdad que en la segunda parte hemos generado alguna ocasión, hemos estado, como te digo, mucho tiempo pisando área. Pero bueno, cuando no puedes ganar, lo mejor es sumar y al final, pues mira, ahora mismo tenemos dos puntos más que a estas alturas en la primera vuelta y bueno, pues intentar la semana que viene sumar en Murcia, hacer un buen partido, como te digo, intentaremos salir a ganar y bueno, pues seguir en una buena dinámica, ¿no? Tercera portería a cero, ¿qué valoración hace a nivel personal que independientemente de la pareja de centrales o medio, el equipo está muy metido y tercera semana sin encajar gol? Sí, hemos hecho especial hincapié en las últimas semanas, ¿no?, en reforzar, en ser un bloque, en defender, en competir, en estar mucho más metido, sobre todo en momentos sin balón, ¿no? No tener esas desconexiones que en muchos momentos de partidos importantes nos costaba un punto, nos costaban ocasiones muy claras en contra. Y bueno, pues al final yo como portero evidentemente contento por ello, porque es síntoma de que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Y es el primer paso, ¿no?, para sumar puntos, porque al final, bueno, con el 0-0 cualquier ocasión que tengas te hará sumar de 3 y es la idea que tenemos que tener en mente y seguir con ello. Además, hoy, Diego, seguramente mucho más tranquilo en ese sentido de que habéis concedido muchas menos llegadas que el rival que en los otros partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día con el Ceuta, es verdad que el Ceuta tampoco fue capaz de superar esa línea defensiva ni a ti, por supuesto, pero tuvo muchas más ocasiones, ¿no?, que el rival de hoy, ¿no? Sí, al final han sido dos partidos muy diferentes, pero bueno, sí que es verdad que hoy hemos defendido muy bien. Ellos sí que es verdad que han tenido algunos momentos de tener más balón, de movernos de lado a lado, pero sí que es verdad que estamos muy cómodos en ese bloque medio, no nos han generado. Solamente recuerdo una ocasión en la primera parte de una falta que han hecho una jugada y un tiro de fuera. Y a partir de ahí es, como te digo, ¿no?, la línea que tenemos que seguir, que no nos generen y a partir de ahí nosotros estar finos con balón, porque creo que tenemos condiciones para ello. José, ¿algo más? Ya por último, Diego, ¿cuánto tiene que ver en esta mejoría defensiva del equipo el cambio de sistema? Tú desde la portería, ¿cómo lo ves? El hecho de jugar con 3 por el medio, con aquí medio falso 9, ¿cómo lo ves? Bueno, al final son sistemas diferentes, cada uno tiene sus virtudes, yo te digo, y sus puntos débiles. Sí que es verdad que ahora mismo con 3 por dentro, pues Unai nos da mucha estabilidad porque es un jugador que sin balón compite, recupera mucho balón a todas las disputas. Y aquí no es falso 9, bueno, ya conocemos sus cualidades, ¿no? Al final es un tío que se deja todo en el campo, que pelea muchos balones, que es muy ganador en duelos aéreos y nos da muchas salidas, ¿no? Sobre todo cuando estamos más presionados, cuando el rival salta, pues tenemos esa salida en última línea con él, que se suele quedar muchos balones para a partir de ahí jugar en campo contrario.